Vamos a necesitar entonces 150 gramos de arroz cocido, arroz blanco cocido, 70 gramos de solomito de res, 70 gramos de cerdo, 70 gramos también de carne de pollo o de pollo, 70 gramos de costilla ahumada. Esto pinta muy bien. Tiene solomito, tiene cerdo, tiene pollo, tiene costilla ahumada, tiene langostinos, 3 unidades, un limón. También necesitamos un poco de jengibre. No hay que preocuparnos tanto por las medidas, ¿verdad, chef? Ahora no. La traducimos en cucharaditas, sí, en poquitos, así vamos cocinando más fácil y sin estrés. Vamos a necesitar salsa soya, miel de abejas, aceite de ajonjolí, cilantro, limoncillo, amo este ingrediente, aceite de oliva también. Bien, aquí están los ingredientes. Miren ustedes que mise en place, esto es un mise en place pulcro, impecable, y esto habla mucho del cocinero. Claro, ¿cierto, que sí, chef? O sea, ¿no? La clave para que una receta quede bien rica es tener todo listo, todo bien organizado, ¿sí? Sí. Ese es el principio. Y el momento de organizar un mise en place, la sugerencia sería ponerlas en el orden en que las vamos a ir usando. En el orden en que se va usando, ¿cierto? Así no estamos esculcando la cocina a medida que cocinamos. Tenemos también la propuesta del ceviche, si podemos iniciar entonces con el ceviche y luego vamos con el donburi. Listo. Para darle como la ubicación de entrada y de platico fuerte. Listo, veamos entonces los ingredientes. Este va a ser un ceviche asiático, si quieres vamos repasando qué ingredientes están, vas a usar. Sí, langostinos, tenemos cebolla roja, tenemos limoncillo, tenemos un poco de ajo, wasabi, jengibre, limón, zumo de limón. Langostino, cebolla roja, también vamos a necesitar leche de coco, cilantro, aceite de ajonjolí, un alga nori, la de sushi, la que usamos, sí, la de sushi. Azúcar, sal y pimienta. Eso pinta muy interesante, muy muy interesante. Entonces aquí ya tienes todo lo que es todo organizado. En mise en place. Esta es la hoja de alga nori, que es la que vamos a usar, con la que normalmente hemos visto se prepara el sushi. Hoy la veremos en versión ceviche. Esto nos va a servir pues especialmente para decorar nuestro ceviche. Muy bien, chef. Listo. Okay. Bueno, vamos entonces a iniciar. Para este ceviche vamos a hacer una técnica diferente a la hora de blanquear los mariscos. En este caso vamos a utilizar un crustáceo que es el langostino. Tenemos un hermoso langostino, está muy fresco. Generalmente lo que hacemos es poner en la olla bastante agua, cebollas, ajo, condimentos, hierbas aromáticas, zumo de limón, para que ese langostino o ese marisco se llene de sabor. Hoy vamos a hacer una técnica diferente y es que vamos a utilizar en poca cantidad de agua, vamos a agregar sal y azúcar, ¿sí? Los crustáceos especialmente tienen contenido de azúcares que se pierden a la hora de la congelación. Entonces, en el momento de la cristalización, se pierden esos azúcares, vamos a recuperarlos en la cocción. Listo. Hasta que se nos vuelvan rosaditos, y es la primera técnica que vamos a hacer. Y luego vamos a mezclar con el resto de ingredientes. Entonces, aquí tengo un poco de agua, ¿tienes un poco de agua? Agua. Sal y azúcar. Vamos a ponerla en este momento, la sal. Listo. Y el azúcar. ¿Okay? Listo. Entonces, a ver, la cantidad, más o menos una cucharada de sal. Sí. Sí. Y, de igual manera, ponemos azúcar prácticamente en cantidades iguales. Las mismas cantidades. Muy bien. Listo. Y vamos a blanquear nuestros langostinos. Que ya están pelados. Previamente ya están pelados. Se les quitó también el punzón que tiene acá y les vamos a dejar la cola por un tema de presentación. Bien. Entonces, agregamos acá y mezclamos. Esto debe ser a fuego alto hasta que se nos pongan de un color rosado bien lindo. Y luego no les vamos a hacer un choque térmico con agua fría, sino que simplemente les vamos a poner un poco de aceite de oliva para que forme una capa y luego a la hora de poner el resto de ingredientes, el limón, por ejemplo, no nos siga cocinando o no siga transformando la fibra del langostino. Ah, como que si los fueras a impermeabilizar, sí, algo así. Tal cual. Entonces están lavados. Recuerden que el langostino en la cola tiene un chusito, que es el primero que hay que quitar. Tratamos de reservar el resto de la cola porque eso en decoración va a ser lindo. Desvenados, se lavan bien. Ojo con el tema del frío, si ya los organizamos y nos demoramos en cocinar, otra vez a nevera, bien cubiertos, hasta que los preparemos para que ellos sean muy sanitos, ¿sí o no? Muy bien. No vayamos a tener. Esto está aquí perfecto. Miren que ya tomó coloración, se enroscaron un poco. Vamos a sacarlos. Ellos ahí mismo se contraen, ¿no? Sí.
Y no necesitan cocinar mucho tiempo. O sea, no, alrededor, miren, 20 segunditos, 30 segundos máximo, y están perfectos. Muy bien. Ok. Vamos a ponerle el aceite de oliva. Como cubrirlos y protegerlos, lo que decías ahorita, el limón tiene un proceso, pues hay quienes discuten si el limón cocina o no, pero sí, lo cierto es que sí cambia mucho el tema de la proteína. Hay un cambio de proteína. Tira, ¿no? Realmente él solo cocina aquello que tenga temperatura, aquello que tenga calor. Pero dentro de los términos gastronómicos ya uno escucha en todas partes. Sí, en medio ácido, cocción en medio ácido. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar con toda la salsa del ceviche. El ceviche. ¿Okay? Vamos a iniciar con la cebolla. Ojo al corte. Me encanta el manejo de cuchillo de este chef. Algo que tienen los asiáticos a la hora de cocinar es que son muy pulidos con sus cortes. Entonces, de igual manera, lo que vamos a hacer acá para cortar muy bien la pluma es separar las capas. ¿Ok? Y luego vamos a cortarlas muy delgaditas. Muy finitas. Muy finas. Ajá. Listo. Al separar las capas, ¿qué es lo que logras? Retirar sobre todo el corazón. Miremos que esta parte del centro, si la cortara como tradicionalmente se hace, pues entonces queda mucho más gruesa. Y se ve en presentación, no se ve tan bien. Los asiáticos son súper pulidos a la hora de los cortes, súper técnicos. Y eso es lo que queremos con nuestro ceviche. La pulcritud al cocinar, ¿cierto? Esta agua ya no va más en la decocción, no, de los langostinos. Sí va, vamos a dejarla reducir. Ah, porque bueno, allí listo. Hay gran parte del sabor que queremos que nos va a servir también para el ceviche. Entonces vamos a dejar reducir al máximo y ya luego se lo vamos a adicionar también a la mezcla del ceviche. Ah, ¿okay? Listo. ¿Qué otra cosa que tiene la cultura o la gastronomía asiática? Es que no desperdician nada. ¿Sí? Y que es saludable al máximo. O sea, miren que las frituras son mínimas, de pronto pues el tema de la tempura, pero el resto casi todo es salteado o mucho el producto mucho crudo vapor, como tal. Muy fresco los productos. Ellos tienen algo que se llama el yin y el yang, ¿cierto? El tema de las energías. Entonces, por ejemplo, para ellos, Lucero, el yin es el tema femenino, ¿sí? Todos aquellos ingredientes que son frutas, que son vegetales, que son productos muy sanos, son considerados productos yin, femeninos. Y aquellos productos con más fuerza, como las proteínas, las carnes, las salsas fuertes, fermentadas, por ejemplo, como la soya, como lo es, por ejemplo, un hondashi, todos estos productos típicos de allí, son considerados yang. O sea, sí, lo dominante, los sabores fuertes y dominantes. Entonces ellos siempre buscan este equilibrio en los productos. Yo aquí me tengo que quedar callada, porque es que... Muy bien, tenemos la cebolla ya lista. Vamos a ponerle a esto un poco de cilantro, el zumo de limón. Listo. Entonces, ¿qué puede usar igual el criollo que el tahití o cuál recomiendas? El tahití es el ideal. Por lo jugoso. Sí. Se me hace agua la boca con el limón. Y no lo exprimes del todo para que no se te amargue. Para que no se amargue, sí. Es una de las técnicas, por ejemplo, que los peruanos han venido transmitiéndonos a la hora de sus ceviches. Y es que no se debe de exprimir demasiado para que no agarre la pitina del limón. Que a su vez también ellos lo aprendieron de los japoneses, ¿no? Porque, sí, porque dicen que el verdadero creador del ceviche de es japonés. Cultura, tanto de la cultura china como de la cultura japonesa. ¿Sí? Lo que allí se llama la gastronomía Nikkei y la gastronomía Chif, que son las dos combinaciones. Sí. Muy bien, vamos con un poquito de jengibre. Listo. Que este ingrediente, sabe, que me encanta, chef, pero yo nunca sé cuánto usar. Que de pronto puede ser invasivo para algunos. Sí, es un producto fuerte. Recordemos que la técnica de pelar es pues, mucho más fácil con cuchara. Ay, así no se te va toda la carnosidad del... Se va solo la piel. Entonces, siempre con mesura a la hora de utilizar el jengibre. Es una raíz, es bastante invasivo, como bien dices, bastante fuerte. Pero luego también es un tema muy aromático. En el tema saludable también juega un papel súper importante porque todo el tema de las vías respiratorias, el tema pulmonar, pues es bastante beneficioso. De hecho, nuestras abuelas siempre hicieron esos remedios para la garganta cuando teníamos gripa con panela, con jengibre, con naranja. Entonces es un producto que a nivel tanto nutricional como medicinal cumple un papel muy importante. Entonces aquí estás mezclando los ingredientes que van a ir como la marinada o la salsa del ceviche como tal. Sí. Cebolla, zumo de limón, unas hojas de cilantro, jengibre. Vamos, creo que todo va muy bien. Aquí se te redujo ya del todo el líquido del agua. Lo que tengo acá es como por ejemplo cuando en la cocina colombiana hacemos un titoté con la leche de coco. Sí. Entonces, toda esa grasa se ha concentrado. Esta es la grasa propia del crustáceo, del langostino, y la vamos a utilizar porque está llena de sabor. De sabor.
para nuestro ceviche. Como el coral, ¿okay? O que viene siendo como el... Sí, como el... Sí, hay parte de nutrientes, hay parte de azúcares, hay parte de calorías, de grasa, entonces súper bien. Listo. ¿Ok? Vamos a picarle a este ceviche también, ajo. Ahí le agregaste el jengibre, ¿cierto? Ya tiene esta parte. La cebolla roja, tiene el cilantro, tiene el jengibre. Listo. Y el ajo, si tiene el pistilo, se va para afuera. ¿Ves? Eso es lo que da gases, ¿cierto? Ya eso es, viene siendo como el producto fermentado, pues lleva tiempo. La mayoría viene a propósito de Oriente, la mayoría de ajos que nosotros consumimos acá. Entonces llevan mucho tiempo viajando, mucho tiempo... Se va desarrollando en el viaje el germen. Sí, entonces ahí es. Ay, no, chef, enséñeme esa técnica, me hace el favor con despacio. Haga de cuenta que tuviéramos cámara lenta, pues. Cuando queremos que el ajo solo nos dé un aporte de sabor, o el ajo, o la cebolla, o cualquier producto, esta técnica, entonces lo que hacemos es poner los dedos y con el cuchillo aplastamos, ¿sí? De forma circular, y con el mismo lomo vamos haciendo la pasta de ajo. Sin necesidad de ponerle sal a la tabla ni al ajo. Sí, ni no al hay necesidad. Miren que aquí vamos, y ya luego nos queda la pasta. Para luego no morder, que es algo desagradable, un pedazo fuerte de ajo y todo esto. Listo. ¿Ok? Muy super. Bien. Vamos a ponerle a nuestro ceviche un poco de pimienta. Mire, cámara lenta. Yo pedí cámara lenta y aquí mi director de cámara me dice, toma. De wasabi. Es que no diga que no me miman. Ok. Bien. Wasabi, ajonjolí. Me regalas también. Aquí tienes ajonjolí. Este ajonjolí está tostado. Está tostadito para que se active mucho más el sabor. Listo. Aceite de ajonjolí que lo tenemos allí. Listo. Entonces, para tostar el ajonjolí no vamos a necesitar aceite ni nada. Solamente en la sartén vamos a calentarla un poquito y vamos a poner el ajonjolí. Él empieza inmediatamente como a crepitar, es el término, ¿sí o no? Y toma un sabor delicioso. Lo tostamos un poquito. Ok, listo. Perfecto. Vamos a poner dos cucharadas de leche de coco, la tenemos acá. Son sabores muy exóticos, sabores llenos de aromas, de color. Pero también muy compatibles con nosotros, porque el aceite de coco es muy usado en nuestra cocina también, sobre todo en el Pacífico, ¿no? Y es que también tenemos una herencia por allí de Oriente. Vamos a ponerle un poquito de miel de abejas. Listo. Aquí esto te va a dar un equilibrio muy rico con la acidez del limón y todo. Muy bien. Listo. Y soya. Y un poquito de soya. Salsa de soya. Muy poquito. Listo. Perfecto. Ponemos nuestros langostinos. Recuerden, estaban primero en agua con sal y azúcar y una vez 20 segunditos se escurren y se les agrega un poquito de aceite de oliva por encima. Muy bien, miren qué rico, qué fácil. El limoncillo. De igual manera lo pueden hacer con camarones o con calamar o con pulpo. Lo importante es la técnica tanto de cocción como la de la salsa. Eso está perfecto. Uf, buenísimo. Vamos a utilizar un par de lechuguitas para decorar nuestro platico. Eso. Por acá hay unas muy lindas verdes, moradas. Darle colorido. Aquí mismo donde estábamos condimentando nuestro ceviche, vamos a emplatar. Que ya las lechugas lavadas, escurridas, bien ricas, si las quieren conservar en agua con hielo y un poco de agua, rico que queden así crocantes. No, esto está maravilloso. Muy rico se ve, chef. Qué bien. Entonces, así como los peruanos eso le dicen leche de tigre, ¿cierto? Lo que queda ahí, esto siendo japonés, ¿qué será? De dragón. ¿Será o qué? ¿Sí o no? ¿Sí? Inventémonos. No, hasta nos creen. La leche de dragón. Muy bien. De dragón será. O a ver, ¿qué otra okay, cosa se perfecto. Me ocurre? Listo. Tenemos nuestra primera entradita. Uy, delicioso. Buenísima. Ah, bueno, ya tienes plato ahí. Aquí nos falta un poquito de color, vamos a brindárselo con pimentón rojo para decorar. Que eso es importante también, que es que obviamente creo que todos estamos de acuerdo. En el tema de la preparación, el tema de la cocina, lo primero tiene que ser el sabor. Claro que ¿cierto? Sí. Eso es lo fundamental, ya de ahí vienen accesorios que a algunos no les dan mucha importancia, no les gustan, pero otros sí, me parece tan respetable una corriente como la otra. Pero el tema es que uno sí puede jugar con contrastes, ¿no? Y debe hacerlo porque esto inmediatamente despierta, digamos, el apetito, el ver algo bonito. Yo diría que es
encontrar en la cocina el equilibrio de los sentidos, ¿sí? O sea, no solo es el sabor, que lógicamente es una parte muy importante, sino también el olfato de los alimentos. O sea, cuando uno está cocinando, que la cocina está impregnada de esos olores ricos, como cuando uno va donde la abuela en las horas de la tarde y está todo ese olor. Igual el tema de la presentación, porque lo visual también juega un papel muy importante. Entonces, una cocina, un plato bien decorado, un plato bien puesto, se siente el amor de la persona que lo está haciendo, cómo lo transmite. Entonces, todo creo que al final forma ese equilibrio. De hecho, incluso hasta el mismo sonido, el mismo oído, el mismo sonido a la hora de sellar, a la hora de freír, todo se une para que el plato quede muy bien. Ahora, incluso en muchos restaurantes de esos, pues, que tienen estrellas Michelin y todo, están jugando justamente con esto de despertar los sentidos y usar todo lo que tenga que ver, pues, con lo organoléptico. Entonces, te ponen música especial a la hora de preparar un plato, o generan ciertos sonidos también que van a despertar sensaciones. Entonces, es cuestión simplemente como de gusto, si uno dejarse llevar y conocer simplemente y sorprenderse con todo lo que se puede hacer a través de la cocina. Entonces, aquí ya lindas las julianas de pimiento, algo de limón. Un poco de limón. Uh-huh. Ok. Divino el plato. Perfecto. Y el cilantro. Muy bonito. Entradita. Aquí está. Entradita, super entrada, chef. Qué pena lo corrija, pero está la entrada, la señora entrada. Nos vamos con el plato fuerte, que recuérdame cómo se pronuncia, donburi. 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 Sí. En este caso va a ser mixto. Un donburi mixto, que si quieren recordamos los ingredientes, aunque ya los vimos, pero así nos vamos conectando con cada una de las recetas. Para el donburi mixto, entonces nosotros vamos a necesitar arroz cocido, necesitamos 70 gramos de solomito de res, 70 gramos de cerdo, también 70 gramos de pollo, 70 gramos de costilla ahumada, 3 unidades de langostinos, un limón, también jengibre, salsa soya, miel de abejas, aceite de ajonjolí, cilantro, limoncillo y aceite de oliva. Yo quiero empezar, chef, antes de que arranquemos con la receta, con un ingrediente que creo que es primera vez que lo traemos a la cocina de la sartén, que es el limoncillo. Sí. Muy usado en la cocina asiática. En todo lo que es la cocina asiática, sí. La cocina vietnamita, la cocina china, es un producto muy aromático, muy fácil de trabajar. Generalmente suele traer, pues, aquí la parte verde, como si fuese una cebolla rama, pero es mucho más firme. Y lo que generalmente se usa es la parte de abajo, lo que es la parte del tacho. Sí, que es muy aromático. De hecho, aquí creo que lo conocemos es porque hacemos infusiones y ya. Infusiones, sí. Pero para la cocina da mucho sabor. Limoncillo, listo. Vamos a empezar con el limoncillo. Es que esto, miren, uno dice, no, es que hay ingredientes que uno de pronto no lo conozco, entonces no lo uso. Qué lindo por el colorido, hermoso. Además, lo que deja el limoncillo en sabor, en aroma, es extraordinario. Es una maravilla, exacto. Se maneja prácticamente la parte más baja del tallo. Sí, la parte baja. Ok. Cortamos al sesgo, al bies, de forma diagonal. Tenemos acá nuestras carnes, tenemos nuestro wok. Vamos a empezar sellando las proteínas, ¿sí? Listo. Lo primero que tendríamos que tener es un arroz blanco. Un arroz blanco. Al vapor, un arroz base, normal. Listo. Y vamos a empezar ya nuestras proteínas. Previamente también les hemos dado un poco de adobo con un poco de sal y pimienta para que no estén allí desabridas. Tenemos res, pollo, cerdo. ¿De cerdo qué parte? ¿Pierna? Puede ser pierna o puede ser solomito de cerdo también. Listo. ¿Sí? Ok. Y costilla. Y costilla. Y la costilla ya tiene un proceso previo. Previamente pues, que es ya mucho. Está cocida, entonces vamos a porcionarla. Ok. Y vamos a empezar a sellar las carnes. Empezamos con el con cerdo. El cerdo y con el pollo. Están marinadas en qué me un poco dice? De sal y pimienta. Sal y pimienta nomás. Listo. Y las cantidades que estamos manejando es que para una porción. Para una porción. Para 70 gramitos de carne, apenas es. Ajá. Una porción generosa, de todas maneras, porque tiene 4 carnes más los langostinos. Entonces, esto viene resultando una porción bastante generosa. Si quieren aprender a hacer esto, yo les recomiendo cojan frijoles o cojan lentejitas y cojan la sartén y hagan esto y hagan este movimiento. Se lleva y vuelve a traer hasta que no le caiga ninguna. ¿Sí o no, chef? Así es. Hay que
Porque es que eso descresta. Uno invita a comer a alguien y empieza con la sarteneadita y eso sube bonos. Acuérdense que uno se ve muy sexy cocinando. Entonces todo el sexapil que se le meta mejor. Listo. Muy bien. ¿En qué cocinó las costillas? Las costillas tienen una cocción al vacío. Estas tienen 12 horas de cocción en nuestro restaurante Sakurahana. Entonces las dejamos adobadas y luego a una temperatura de 80 grados durante 12 horas. Quedan que se deshacen. Bueno, pero que ojalá, ya que mencioné esta técnica de cocina al vacío, algún día podamos mostrarla aquí en el programa, pero como no todo el mundo tiene pues como los implementos para hacer cocina al vacío, yo la puedo cocinar, digamos, en una olla a presión, con agua, hierbas. Sí, de hecho también uno lo puede hacer a una temperatura controlada en una olla con agua y, por ejemplo, ser recursivos. Podemos poner una parrilla, la temperatura lo más bajito, de modo que esté pochada el agua, que no hierva, que no alcance a hervir. Allí tendríamos una temperatura entre 90 y 100 grados. Y luego, si no tenemos la posibilidad de poner el producto al vacío, que son unas bolsas de plástico especiales con un calibre más grueso, pues lo hacemos en una buena bolsa, que sea gruesecita, que sea limpia, y lo dejamos allí por varias horas. O sea, sería la parte creativa, por así decirlo, sí, y recursiva que podríamos hacer en casa, no habría ningún problema. Pero esta que usted ha mencionado, chef, viene siendo una de esas técnicas modernas de la cocina, ¿cierto? Que seguramente muchos encontrarán. Sí, hay una cantidad de maquinaria, pues, de tecnología impresionante. Pero al final el concepto de lo que se pretende, lo que se quiere, es una cocción a una baja temperatura por largo tiempo, lo que permite que las fibras de las proteínas pues se abran mucho mejor y al final quede mucho más blando el producto. Y que se conserven todos los jugos y todo el sabor, que queden muy concentrados. Eso lo podemos hacer en casa sin ningún problema. Bueno, chef, pausa. Mientras tanto, entonces aquí el chef sigue descrestándome con su habilidad para la sartén y regresamos con la preparación de este donburi asiático. Aquí teníamos como la preparación de nuestra entrada, que es el ceviche asiático, y por aquí está salteando las carnes, pero Regálame en el ceviche bol. Asiático, exacto, me dice que pasaba, faltaba algo, chef, que era Eso como el... En este momento ya están selladas las carnes, vamos a bajarlas, no queremos mucha cocción, que estén suaves, que estén tiernas, y vamos, sin necesidad de lavar la sartén, a volverla a poner, para que luego podamos recuperar todo este sabor que nos dejó la carne allí, todos los nutrientes, y allí mismo vamos a hacer el resto. Pero bien decías que mientras tanto vamos a terminar la entradita que nos quedó faltando aquí, la hojita nori, para darle ese toque de decoración. Simplemente tenemos el aceite caliente, estamos esperando que tuviera la temperatura adecuada, y vamos a cortar tiritas con el alga para freír. Ah, las vas a freír, para formar como un crocante. Sí, para darle ese toque crocante, y sobre todo el tema nutricional también que brinda el alga, pues es fundamental. Listo. Okay. Pero que también ahorita que hablamos de esos elementos de la cocina actual y todo esto, uno ve que los platos primero llevan mucha altura, llevan un contraste de color fundamental, a la hora de servir también llevan una altura, y un elemento que casi nunca falta, que es el tema del crocante, ¿cierto? Una crocancia, algo extra que ayuda a darle justamente altura, esa sensación, textura, más presencia al plato. Presentación. Listo. Entonces traigo el ceviche otra vez. Pero qué suerte que no había probado en el corte. Listo. Okay. Ah, no, y eso ya está perfecto. El toque más asiático aún, ¿sí o no? Eso lo puedo acompañar incluso llevando un poco más de soya adicional a la mesa. Sí, ya un poquito de soya, un poquito de wasabi al lado, aquellos que quieren combinar. ¿Sí? Listo. Incluso aquí también tenemos jengibre encurtido. Hay personas que les encanta combinar el tema del sushi, por ejemplo, con el
y jengibre y queda muy bien. Que es que miren, que ahorita decíamos, es muy rico aprender y hay cosas que ya para los chefs resultan obvias, ¿cierto? Pero estos dos vienen siendo los mismos productos. Que uno, eso es lo que le sirven con el sushi, que es aromático, muy astringente también. Y viene siendo este mismo, solo que está encurtido, ¿cierto? Es un proceso de encurtido. Y esto, remojadito en la soya. O sea, lo primero que hacen es remojarlo en la salsita soya. Lo dejan ahí que vaya además cogiendo. Que limpia el paladar. O sea, es un limpiador neto del paladar. Una delicia. Y explosión de sabores. Bien, vamos a continuar con la cebolla. Vamos a cortar aros muy delgados. Listo, entonces cebolla. La indicación sería para esa preparación y esta presentación buscar cebollas, ¿qué? ¿Medianas, grandes? No importa. No importa. Sí, esta cebolla la vamos a usar tanto para la decoración como para la elaboración del arroz. Entonces, estas delgaditas las vamos a pasar ahorita por harina para hacer el crocante de cebolla. ¿Sí? Y vamos a cortar un poco para saltear. Bien. ¿Estas? Pero esa no es la preparación como tal de los famosos aritos de cebolla, son otros aros. Sí, son anillos muy delgados pasados por harina para que formen esa crocancia. Listo. ¿Ok? Empezamos a saltear la cebolla y vamos también a ponerle el ajo. Esto lo vamos a dejar en lámina. Pero lo más delgadita que podamos. Sí. Bien. Que se activen los sabores allí. Y aquí está recuperando todo el sabor que te dejaron las carnes que sellaste. La soya, ahí terminamos de recuperar. Listo. ¿Okay? Vamos a poner el limoncillo. Un poco de jengibre, vamos a usar de este encurtido. Listo. Aquí también nos brinda un poco de picante este jengibre. Y el arroz. Y el arroz. ¿Qué usamos? Un arroz blanco. Un arroz blanco. Pues común y corriente. Sí. Listo. Nuestro arrocito, incluso si es del día anterior, mejor. ¿Sí o no? Perfecto. Es ideal incluso que sea del día anterior para que quede mucho más suelto. Regálame el aceite de ajonjolí. Vamos a ponerle la soya. Aceite de ajonjolí. Si no tengo aceite de ajonjolí, pero tengo granitos, ¿puedo hacer un aceite de ajonjolí? Perfectamente. ¿Puedo hacer? Listo. Okay. Aceite de ajonjolí, soya. Miel de abejas para el equilibrio de la soya. Listo. Aquí va. Un poco más de miel que de soya, ¿cierto? O partes iguales. Había un poquito más de miel de soya, perdón, que de miel. Listo. Un poquito más de soya que de miel. ¿Ok? Muy bien. Volvemos con nuestras carnes para acá, ya para que se integren. Este es uno de esos platos que es absolutamente completo. Tiene ya todo lo que necesita un plato muy balanceado. Muy bien. Ponemos hojas de cilantro fresca. Vamos a hacer entonces, tenemos los anillos listos, el aceite está caliente para freír. Vamos a pelar la zanahoria para hacer unas julianas delgaditas de zanahoria. ¿Que van con el arroz o van aparte? Van a ir encima del arroz. Todo esto va a ser para decorar. Vamos a hacer unos crocantes de cebolla y de zanahoria. Listo. Entonces, primero la zanahoria, pelamos zanahoria y va para las julianas. Y la mejor forma de obtener las julianas parejitas. Bien delgaditas. Ok. Vamos a sacar cortes muy delgados. Esto lo pueden hacer en casa, incluso con el pelapapas, o sea, como si siguieran pelando la zanahoria y les van a quedar así delgaditos. Listo. Pues estas mandolinas también. Mandolinas, sí, perfecto. Que mucha gente le tiene miedo, sí, bueno, pero bien usadas resultan una magia en la cocina. Vamos a dividirla para que nos quede más delgadita. Y las necesitas bien delgadas. Cada quien a su velocidad, a su ritmo, escondiendo los deditos de la otra mano, la que no está usando el cuchillo. Ya les hemos enseñado en ocasiones anteriores. Nunca está de más, sabes que tenemos tanta gente nueva que se va apasionando con el tema de la cocina, que creo que nunca está de más uno recordar hacemos y repasar otra clasecita cosas. De manejo de cuchillo. Sí, la exijo.
Bueno, tenemos ya nuestras cebollas. La temperatura del aceite debe ser bien caliente. Listo. Estaba a cambiar ahí el papel absorbente para poder recoger allí. Entonces, las cebollas. Siempre, a esto le llamo yo el kit fritura. Y resulta lo más práctico del mundo entero tener a la mano siempre papel absorbente listo cuando empezamos a freír y el escurridor. Esto se ve muy rico. Aquí estás haciendo lo mismo con la zanahoria que con las cebollas. Sí, pasarlas... pasamos por harina, sacudimos un poco y luego vamos a fritura. También aceite muy caliente y un segundito nomás. Perfecto. Ya está. Me vas a pasar también los langostinos por harina, estos dos que son para la presentación final. Listo. Ya están con sal y pimienta. Y solamente como para que tengan firmeza y ya. Sí. Miren que esto es muy, muy rápido. Listo. Muy rico. Entonces, los langostinos tienen sal, pimienta. ¿A estos no les no se les hizo la cocción previa, pues, o pasarlos por...? No, están totalmente frescos, solo un poco de sal y pimienta. Los vamos a pasar por un poco de harina para terminar el plato, para decorar. Y los llevamos entonces... Unos 20 segunditos, menos, 15 segundos. Y estaríamos... Muy ricos. Estos, ¿sabe qué me gusta mucho de esta cocina, que es tipo oriental? Primero la frescura, pero también los naturales, que son pues como los productos que se utiliza de todo verdad. Todo muy fresco. De todo muy, muy fresco. Esto verdaderamente es... Muy bien. Creo que riquísimo. Este plato lo vamos a acompañar con una ensalada sakurajana, que es una ensalada clásica del restaurante. Esta ensalada vamos a coger las zanahorias y las vamos a blanquear. Ya tenemos el agua hirviendo. Sí. Y podemos ver los ingredientes para la ensalada. Vamos a ver los ingredientes. Listo. Para esta ensalada sakurajana, entonces, vamos a necesitar... lechuga, un mezclum de lechuga, tomates cherry, zanahorias baby y una vinagreta de albahaca, que ya aprenderemos a hacer. Entonces, las zanahorias baby cortadas en mitades y blanqueadas. ¿Sí? Listo. Bien, tenemos los tomáticos cherries. Los vamos a partir por la mitad. Regálame un bol para hacer la ensaladita. Sí. ¿Y la vinagreta, chef, en qué? La vinagreta se la vamos a poner allí mismo. Listo. A falta de uno, traje muchos bols para que a ver qué tamaño te acomoda. Perfecto. Este está muy bien. Me vas a ayudar con las lechugas mientras yo voy sirviendo. ¿Las voy troceando qué? El plato fuerte. Sí, con la mano las vas troceando. Y vamos a servir en nuestro wok. Ay, qué divino. Que decías que allí se sirve pues en un cuenco. Esta es nuestra vajilla. Allí servimos nuestros platos. Me enamoré de esa vajilla, entre otras. Me parece divina el detalle, y eso es tan importante en un restaurante, ¿no? O sea, tenga la cubiertería, la vajilla, todo. Sí. Muy bien, vamos a poner nuestros crocantes. Yo diría que está bien ahí de lechuga, chef. ¿Qué opinas? Está perfecto. ¿Cierto? El donburi estaría listo. Qué maravilla de plato. La albahaca, tenemos las lechugas y aquí mismo vamos a poner la vinagreta. Aquí tenemos el donburi. Ay, qué lindo. Y a nuestra ensalada un poco de vinagre. Vinagre blanco o de arroz. Un poco vinagre de frutas. Listo. Un poco de sal, de pimienta, un poco de azúcar también. Que te equilibre ahí ese vinagre, ¿cierto? Puede ser azúcar o puede ser miel, no hay ningún problema. Ajonjolí. Y zanahorias. Pues ya las zanahorias blanqueadas se agregan aquí. Aquí. Y estaríamos listos con los platos de hoy. Chef, se me acabó el tiempo. Ok. ¿Quién lo manda a cocinar tan rico? Ah, queda uno como que, ay, ¿cómo así que se fue tan rápido el programa? Está perfecto nuestro donburi. Muchas gracias por la invitación y los esperamos allí en el restaurante Sakurajana. No, pues gracias para usted, chef, y algo nos falta, ¿sí o no? Ok, choque esos cinco. Choque esos cinco. Muy a cocinar rico, a comer delicioso, a compartir con los suyos. Besitos. Ay, que coma muy rico. Chao. Buen provecho.